yo bailo es el lugar donde me siento más segura en el mundo. O sea, es, no sé cómo expresarlo, es como que fuera de la danza, fuera de ese momento, que no necesariamente es escénico, puede ser en una clase mía. El mundo es complicado, ¿no? El mundo hay que pelearle la vida, el mundo hay que hacer cosas, tienes los estrés, tienes los deberes, las obligaciones, muchas cosas, tienes las contradicciones de la vida, pero en el momento en que yo bailo, todo eso desaparece y es como que soy yo, absolutamente yo, y tengo la libertad de ser totalmente yo, y me siento segura siendo yo. Soy muy pequeña, sentí que era lo que quería hacer en la vida y no solo es, digamos, no solo para mí es una profesión, sino es mi oficio. Entonces es con lo que vivo, es que no me imagino de otra forma, digamos, ¿no? Y además es un equilibrio en mi vida, eso sí me he dado cuenta ya más grande, que la danza equilibra mi vida, entonces por lo tanto sé que voy a bailar de cualquier forma. Entonces lo que hago es, de todo lo que sé, incluso cosas que no tienen que ver con danza, digamos, de pronto en el momento creativo y sobre todo en escena salen a la luz, ¿no? Entonces es como un inconsciente, es como un back que se va haciendo sin que tú sepas, ¿no? Es como tu baúl de cosas que en el momento en que menos piensas, ¡puc!, salen. En la danza y en el teatro, por ejemplo, o en las artes escénicas, creo que lo que uno conecta es una energía instintiva. Creo que eso es lo que conecta con el espectador, que después se va como complejizando, pero en esencia, en puro, en bruto, digamos, es como un instinto, es como un animal que en su hábitat, digamos, y en este caso en un espacio escénico, está ahí, ¿no? O sea, es como entre la vida y la muerte y es un momento único. Entonces, esa energía instintiva es la que logra cautivar. Y eso es lo que siempre me ha cautivado. Cuando siento que es honesto, por ejemplo, ¿no? Cuando siento que cualquier artista, sea lo que sea que haga, lo hace de una forma honesta, sin mayores pretensiones, sino realmente con la honestidad de solamente expresar algo, algo profundo, y para ser honesto creo que tiene que partir de uno, o sea, de alguna esencia, de alguna raíz que está ahí en uno mismo. Yo creo que es ahí cuando logras comunicar. Creo que la única preparación que sí tengo como una milésima de segundo antes es como de entregarme, o sea, ya. Estoy aquí, me salga bien, me salga mal, le guste, no le guste al público, lo que sea, pero es una cosa de entrega, o sea, y te entregas absolutamente a ese momento, ¿no?
tienes que tener la pasión, o sea, o la necesidad de bailar, porque si no, no es fácil, o sea, no es un arte fácil, es un arte que duele, es un arte que aunque estés cansado tienes que hacerlo, es un arte que a veces te da flojera porque tienes que ir a hacer tu clase, pero dices, qué hueva. Y evidentemente si tú tienes la pasión, poco a poco eso se va minorando, ¿no? Y te ayuda como a mejorar cada vez más. Disciplina, sí, cualquiera que esta sea. Y no solo disciplina técnica, ¿no? Sino en muchos aspectos. Es también una, hasta una disciplina emocional, porque no sé si pasa en otros artes escénicos, pero en la danza sí, el hecho de moverte tanto automáticamente también moviliza y desbloquea ciertas partes emocionales que uno a veces ni se da cuenta. Entonces, si tú te dejas llevar por eso, también te puedes convertir en el típico bailarín maldito y dramático y, ¿no?, así con la nube negra. Y también tener disciplina en ese sentido, ¿no? Como de saber separar cuando sí y cuando no. Y por eso podría decir lo que muchos dicen, que es esa libertad, ¿no? Esa seguridad de ser tú mismo y de que nada más importa, o sea, y estar así plantado ante la vida absolutamente seguro y llevarte el mundo por delante, digamos. Es esa la sensación.